Se está preparando para atacar. ¡Eh! ¡Eh! Creo que uno se puede hacer lentitud. Y explotar también, creo, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente. ¡Maldito Creeper! Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¿Por qué no estáis? Bueno, gente, esta vez traigo otro video para mi versión de la 1.10 hacia adelante. Bueno, gente, como está viendo el título y también como está viendo en la mina, te lo voy a establecer un truquillo, el cual se trata de cómo añadir al Minecraft totalmente vanilla criaturas mutantes sin más gente, solamente con un solo bloque de comandos y obviamente con un resource pack sin más gente. Y bueno, para empezar muy rápidamente, tengo que decirles que todo se lo voy a dejar en la descripción, tanto como los links de los créditos respectivos del dueño de este comando, que obviamente no soy yo, y otro link en donde va a estar el comando sin más, donde ustedes pueden ir directamente a copiarlo y a instalarlo en su propio Minecraft. Y bueno, gente, ya que me encuentro aquí hablándote de tú a tú, en plan así más personal, quisiera decirte, si es que te llega a gustar este comando al finalizar el video, espero que me apoyes con tu like. Si eres nuevo, por favor suscríbete, que eso realmente me ayuda demasiado. Y bueno, gente, ya para no enrollarme tanto, aquí me encuentro una choza, no sé, la verdad parecía aquí de la nada, la verdad no me juzguen. Pero bueno, ya para no meterle tanto embrollo a este tema, vamos a explicar rápidamente para la gente que aún no sabe cómo sacarse un bloque de comando de los mismísimos huevos. Así que bueno, esto es realmente fácil y sencillo. Para los que aún no saben, se tienen que dirigir a su barra de chat, que se ingresa con la siguiente tecla, que es la tecla T. Ingresan y tienen que escribir lo siguiente, gente. Tienen que escribir el comando, por así decirlo, GIF. Tienen que escribir arroba P. Tienen que escribir Minecraft tal cual. Y tienen que escribir command block. Hey, no, comparator, no, amigo. Exactamente ese command block. Y le damos enter y automáticamente nos aparece un command block en nuestra mismísima mano. Y bueno, una vez que tengamos el bloque de comandos en nuestra mismísima mano, vamos a situarnos en un punto X. En este caso lo voy a situar encima de un árbol, creo yo, porque me parece un lindo sitio para situar este lindísimo comando. Y bueno, vamos a ponerlo aquí. Yo lo tengo anticipadamente copiado el comando en sí, que se lo voy a dejar un link en la descripción del comando en sí. Bueno, yo lo voy a pegar con control B si estás en Windows. Si estás en otro sistema operativo, ni me preguntes, porque no tengo ni la mínima idea, vaya. Y bueno, nunca olviden de ponerse la opción de Always Active o Siempre Activo, vaya, si lo tienen en español. Y le damos a Done o a Listo. Y tal cual, gente, se nos aparece un grandísimo maquinaria de comandos, que bueno, esta es la más bonita de los últimos comandos que les he traído en los últimos videos, vaya, aunque sonó un tonto redundante. Y bueno, gente, como vemos en la maquinita esta de comandos, trae dos carteles principales, el cual uno va a ser donde va a estar el nombre del comando, que se llama Mutant Creature, y el otro, bueno, y con el creador respectivo, que es ItSender, se lo voy a dejar en la descripción de su canal. Y el otro cartel, que es para darle clic derecho y destruir la máquina si es que ya no la necesitamos o ya no nos sirve, vaya. Y bueno, gente, un punto también a acotar es que, como les dije en la intro del video, que también van a necesitar un resource pack. El resource pack no se lo voy a dejar en la descripción ni nada, sino que van a tener que instalarse el comando en sí, como lo hice yo ahora. Y en la barra de chat les va a aparecer esto, en que va a decir click here to get the required, o bueno, básicamente haz clic para que te descargues el resource pack, ¿no? Y bueno, yo lo voy a hacer clic a este instante y me va a aparecer este mensaje. Le vamos a dar a yes sin leer, sin más. Y se me acaba de abrir en mi navegador lo que viene a ser la página para descargar. Nosotros le damos aquí nada más a download, que es 1.02 megas, que casi no es nada. Yo lo voy a instalar y ahorita volvemos. Y bueno, gente, ya volví, ya lo instalé y todo. Y bueno, como ven, ya me sale el resource pack, que viene a ser Mutant Creature Resource Pack, tal cual, es creado por el mismo creador del comando, sin más. Y bueno, yo lo tengo aquí para darle listo únicamente. Y tal cual, ya ese es uno de los primeros pasos que hay que hacer para poder observar y jugar bien a este grandioso truco que les traigo el día de hoy. Y bueno, gente, ya ahora sí, para ir entrando un poco más de lleno a lo que viene a ser este grandioso truco, lo primordial que tenemos que hacer para ya comenzar a jugar y comenzar a convertir es saber, por supuesto, en qué mobs o criaturas se van a convertir en mutantes. Vaya, en este caso, bueno, en este truco sin más, hay 5 nada más criaturas o mobs, como lo quieras decir, que se van a poder convertir en mutantes sin más. Bueno, como ya lo tengo aquí enumerados, bueno, enumerados no, en orden, vaya, se va a poder convertir en mutantes el Creeper, el Zombie Pigman, el Skeleton, el Enderman y por último el Wolf, que en este caso, en este truco, vaya, es el único mutante, por así decirlo, que es pacífico y que nos va a ayudar, que eso ya lo vamos a ver más adelante en cuáles son sus habilidades, por así decirlo. Y bueno, gente, como en el mod original necesitamos una sustancia química
X especialmente para convertir estos mobs anteriormente dichos en mutantes, vaya. Bueno, para hacer el crafteo, vaya, se necesitan dos blaze, estas de polvo de blaze, vaya, un charcoal y una poción incrafteable, vaya. Bueno, esto lo único que tenemos que hacer es lanzarlo al suelo tal cual y automáticamente se nos va a hacer el chemical X, que básicamente en español es la sustancia química X, que al igual que, como ya dije, en el modo original se tenía que utilizar una sustancia como esta para convertir a nuestros mobs, en este caso ya los 5 dichos anteriormente, en mutantes. Así que bueno, vamos a pasar al, bueno, a la acción, mejor dicho. Bueno, gente, aquí ya me encuentro en plan algo equipado para hacer la lucha con estos mutantes en sí, pero antes de comenzar con la acción quisiera explicarles una cosa que, bueno, que me está pasando ahorita mismo, que básicamente siento que en Minecraft me está poniendo lag. El mismo creador ha puesto un comando en sí específicamente para combatir este lag y bueno, también se lo voy a dejar en la descripción, no se preocupen. Y bueno, yo ahorita mismo lo voy a accionar, que bueno, si lo quieren hacer lo van a tener que hacer al igual que yo. Igual se lo ponen en Always Active, le damos a John y automáticamente nos da más FPS, para así decirlo, y combatir el maldito lag que nadie le gusta en Minecraft. Y bueno, gente, ya para comenzar directamente con la acción, y sí, bueno, si me están viendo en otra locación, exactamente en sí, en otro mapa, es porque básicamente en el anterior mapa, no sé por qué razón o motivo o circunstancia, me está dando demasiado lag, pero demasiado es poco, la verdad. Así que bueno, me he decidido hacerme un mundo en plan plano para poder grabar esto tranquilo. Es más, posiblemente sea por lo que estoy grabando y es por ello que se me pone tan lag, porque anteriormente hice unas pruebas y no me pasaba esto. Pero bueno, al grano, peluca, vamos a transformarlo en mutante este grandioso creeper, que bueno, que no es con Cuba, ya es con es lanzándolo con clic derecho, vaya, y automáticamente se nos convierte un maldito creeper mutante, gente. O sea, es malditamente épico. Y bueno, gente, ya me puse en creativo para atacar este grandioso creeper o creeper mutante, como lo quieran decir. Espero que no me mate porque soy muy probable que pase eso. Voy a alejarlo de la máquina de comandos porque tengo miedo de que explote en medio de la máquina de comandos. Y eso sí me daría muchísima rabia, la verdad. Se está preparando para atacar. Creo que uno de sus poderes es lentitud. Y explotar también, creo, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente. ¡Maldito creeper! Bueno, después de mi grandísimo fail con el creeper mutante, bueno, nada más tengo que decirles que ese es uno de los mejores poderes o ataques que tiene el creeper mutante. Ya los demás se los dejo a ustedes para que lo averigüen. Pero bueno, sin más, vamos a pasar rápidamente a lo que viene a ser el mutante zombie Pigman. Bueno, gente, vamos a ponerlo en plan por aquí el Pigman y vamos a lanzarle el químico X aquí, la sustancia X. Bueno, con clic derecho siempre me equivoco, no sé por qué tengo la manía de tirarlo con Q. Ok, según el creador, en Disa hay una forma muy fácil de matar a este zombie Pigman, y es echarle en agua, básicamente, hasta que comienzan a salirle partículas de sangre, y ahí le podemos dar un espadazo y automáticamente muere en un solo espadazo. Así que bueno, vamos a probarlo poniéndonos en Suryo, a ver si funciona. Espero que no me mate. Voy a ponerme con las manzanas chetadísimas al máximo, a ver si es que no me mata. Espero que no, porque estoy viendo que tiene una masa que da miedo, o sea... Da miedo, la verdad. A ver, vamos a poner uno por aquí. Bueno, como que no funcionó, ¿no? Y bueno, gente, mejor me quedo en creativo porque estoy viendo que este me va a tirar un martillazo en la cara y me va a partir en 4, ni siquiera en 2, sino en 4. Así que bueno, me quedo en creativo. Vamos a probar lo que le estaba diciendo hace un ratito, si le echamos agua en el cuadradito o en el cubo de donde está hasta que comienza a sangrar, es una forma muy fácil de matarlo. A ver, vamos a ver si funciona. Que no es normal, tío, o sea, no es putamente normal. Ahí está, gente, después de 20.000 millones de años, por fin, ya está un espadazo, según yo. Ahí está, por fin. A ver dónde está lo mío, mi regalito, ahí está, gente. Y bueno, como están viendo, nos da básicamente su mazo que tenía ahí en la mano. Es que, de verdad, gente, no es por... ¡Hala! 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 ¡Pero qué exagerado que es esto!
Y bueno, tuve que hacer de día porque básicamente no se me veía casi nada y no se podía apreciar básicamente el mazo. Pero bueno, es que es una auténtica barbaridad, gente. O sea, no me van a decir que no es épico este mazo. Pero bueno, básicamente este mazo, si no me equivoco, a la hora de lanzarlo, bueno, haciendo shift y lanzarlo con Q, hacemos una gran explosión y un salto, pero que te cagas. Y esto, si lo hacemos en creativo, si no me equivoco, también nos baja vida. Pero bueno, el gusto de hacer eso está magnífico. Y si se dan cuenta, el mazo nos da como que lentitud, por lo mismo que, bueno, es un poco realista. Porque mira, o sea, vamos a ver, es un mazazo que debe pesar, ¿sabes? 1,000,000,000 de toneladas, creo. Pero bueno, vamos a intentarlo en creativo a ver cómo es. Es que en un solo ataque con esto casi muero. Y bueno, gente, ya después de 1,000 años luz de tratar de matar a Zombie Pijaman, ese mutante que la verdad me costó la mismísima vida en matarlo, pero bueno, al final lo logramos y obtuvimos el gran mazote que está épico, la verdad. Pero bueno, ahora vamos a pasar al siguiente, que viene a ser el Skeleton Mutante, que bueno, ya lo tengo en mis manos. Y bueno, vamos a colocar el... Tiene que estar de noche, ¿cierto? Bueno, lo ponemos de noche en nada. Y bueno, gente, como están viendo, esta vez nos toca a ver cómo es el mutante del Skeleton. Y básicamente es uno de los que más me gusta, no solamente por su diseño, sino por sus ataques. Como vieron, en nada más al aparecer nos sale con las lluvias de flechas, que es genial, la verdad. O sea, me encanta el estilo que tiene y los movimientos que hace. Que no es de gran cosa, pero bueno, es con un solo bloque de comando. Y qué bonito que hacer esto con un solo bloque de comando. Así que bueno, vamos a ponernos en Surreal a ver qué tanto daño nos hace. Bueno, ahí ha fallado en cuanto a su flecha. Creo que tiene knockback a la hora de atacar, si efectivamente tiene knockback. Vamos a intentar matarlo a ver si es que nos da su arco. Creo que sí nos lo da. A ver, vamos a probar. A ver, ¿cuánto duramos en matarlo? Bueno, gente, al parecer ha sido muy rápido, bastante facilito en comparación a los dos anteriores mutantes. Pero bueno, si no tengo mal entendido, creo que... ponte en creativo, peluca. No sé qué poder. Estoy bastante lag. Pero bueno, si no mal me equivoco, o si no me equivoco, vaya. Este arco de este mutante del Skeleton tiene posibilidad de lanzar tres tipos de poción a la hora de lanzar sus flechas. Es aleatorio, si no me equivoco. Puede salir o bien explosión, poción. Veneno, vaya. O lentitud. Eso ya es bastante aleatorio, voy a ver si es que me sale una de esas. Y bueno, pues nada, gente, estoy un tanto decepcionado por este mutante, porque la verdad, en el video del creador sale que este arco del esqueleto mutante tiene tres posibilidades en que pueden salir de las flechas, tanto como les había dicho, de envenenamiento, lentitud o una explosión tal cual, pero hasta ahora no me sale. Es muy probable que me salga ahora y quede mal ante ustedes. Pero bueno, no sé, está un poco extraño eso, la verdad. No sé por qué no me sale. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente sin más y vamos con todo. Bueno, gente, ya en esta ocasión vamos a probar el siguiente mutante, que viene a ser el Enderman tal cual. Este ya viene a ser el penúltimo mutante que vamos a probar en este comando. Bueno, básicamente los 5 que viene. Y bueno, vamos a poner en plan aquí rápidamente. Vamos a lanzarle la poción y... ¡Qué genial, gente! O sea, me encanta este truquillo. No sé si ustedes, pero a mí es que me mojo con los mutantes, la verdad, ¿eh? La estoy pasando, pero de lo mejor. Sí, bueno, vamos a ponernos en Surio a ver qué pasa. A ver, que no me mate. Vamos a intentarlo matarlo. Si no me equivoco, este te lanza al aire, efectivamente. Justamente lo digo, justamente tiene que pasar. Vamos a ver. Creo que también te da lentitud, pero por lo que estoy con pociones, no... Ponlo con la manzana, digo... Ahí está. ¡Guau! Me da náusea, me da todo. ¡Guau! No me mates, por favor. No me mates. Voy a comer una manzana porque puede pasar cualquier cosa aquí. A ver, pero, ¿tanta vida tienes? ¡No! Me mata. Uf, menos mal que me tomé la manzana, que si no... Moría. A ver, Enderman. A ver. ¡Ay, por fin! Pero por fin que te mueres. Y bueno, gente, no sé si se habrán dado cuenta, pero a la hora de que maté al mutante del Enderman, me soltó o me dropeó un Ender Crystal, que básicamente es el ítem que te suelta a la hora que matas a ese mutante. Y he estado viendo el video del creador y supuestamente este sirve para alejar a los... para usarlo en situaciones de peligro. En este caso vamos a simular esta situación de peligro, que tengo unos cuantos creeper. Y supóngase que estoy en plan con un corazón y estoy sin nada, sin espada, sin nada para defenderme. ¿Y qué puedo hacer? Shift,
lo lanzo y automáticamente alejo el creeper para que me dé oportunidad de correr. Bueno, básicamente eso sirve. Y no vaya a pensar que el Ender, bueno, el cristal este se desaparece, sino que como que se te transporta en un lugar en X, por así decirlo, en el mismo mundo. Así que en este caso a mí me ha aparecido aquí. Vamos a intentarlo nuevamente a ver dónde me aparece. A ver. Ok, ¿dónde está? Ahí está, por ejemplo aquí. Y básicamente es para eso, para como que para ahuyentar el peligro, en este caso el creeper que viene a ser el peligro en este caso. Bueno, sin más, vamos a pasar rápidamente al siguiente mutante, que bueno, que creo que se me está haciendo un tantito largo el video. Pero bueno, sin más, vámonos allá. Y bueno, gente, el siguiente criatura o mob, como lo quieran decir, para convertir a mutante va a ser el wolf, que básicamente ya es el último mutante. Y bueno, vamos a colocarlo en plan por aquí y le lanzamos el químico X. Bueno, es que me paro olvidando que es con clic derecho. Bueno, intentamos una vez más. Y se nos hace un super wolf o un super lobo que bueno, parece Hulk, el perro de Hulk, ¿no? Un poco musculoso, diría yo. Pero bueno, este funciona. Bueno, este lobo funciona al igual que el auténtico valle del Minecraft, que lo tenemos que tamear para que nos haga caso. En este caso, como le dije en el principio del video, que este es el único mutante que viene a ser pacífico. No te me vayas. Tengo que domarlo con huesos tal cual. Hay que darle huesos. A ver si se nos encariña. Nada, no quiere. Y bueno, ahí está, gente. Ya el lobo nos pertenece. Y bueno, básicamente sirve al igual que el lobo original del Minecraft, pero en este caso con algo adicional que ahorita lo vamos a ver, que es que cuando nos acercamos nos va a dar speed 3, que básicamente es velocidad 3, y que si atacamos a un, vamos a poner un creeper en plan aquí, vamos a tener un creeper aquí, vamos a atacarle con el puño nada más. Vamos a ver qué hace el perro, a ver si es que lo ataca. Creo que no sé, creo que nada más nos sirve para que nos dé este poder. Bueno, ahora vamos a probar. Ahora que estamos ya, vamos a probar con otro mob. Vamos a sacar un zombie a ver qué sale. Vamos a poner esto de noche. Bueno, está de noche. Vamos a probar a ver con los zombies, a ver si es que podemos. Nos va a ayudar el lobo. A ver, vamos a atacar. Y sí, gente, al parecer el lobo sí nos defiende a la hora de atacar a zombies o a enemigos, en este caso a los zombies. Bueno, sí, me parece un puntazo, la verdad, porque siempre he estado viendo como que hacía mutantes a los enemigos, pero nunca había visto mutantes a un mob pacífico. Vamos a pegarle esto porque me ayuda a matarlos y a poder despedir correctamente el video, porque se me está haciendo un poco largo, creo yo. Pero básicamente es eso. Y antes de olvidarme, con la Rotten Flesh, básicamente con la carne que lanzan los zombies, vamos a poder alimentar a nuestra mascota o a nuestro lobo mutante, en este caso, para que no se nos muera rápidamente. En este caso ya no acepta más comida. Pero bueno, sin más, gente, vamos a pasar directamente a la despedida. ¡Wow! Y bueno, gente, ya para despedirme, espero que les haya gustado, para que les haya encantado el truquillo comando de cómo hacer criaturas mutantes en Minecraft con solo bloque de comandos. Y bueno, espero que me dejen su like, espero que me dejen su favorito, espero que me comenten como siempre lo hacen, espero que lo compartan con todos sus amigos si es que les ha gustado este lindísimo video. Y bueno, sin más, yo soy Pluco96 y me despido con el perro de Hulk. Nos vemos, bye bye, chao. Bye.